cuando normalmente hablamos, el éxito de nuestras preñeces o de nuestra rentabilidad en esas vacas que tenemos es que sean preñadas todos los años y que nos puedan dar una cría al año. Hoy vamos a ver qué consejos, qué tips podemos tomar para que esto pueda suceder y nuestro hato sea rentable. Espero que les guste el programa y que lo disfruten. Bienvenidos, gracias. Nuestras ganaderías deben ser manejadas como un negocio y como tal se debe buscar que sus ingresos sean cada vez mayores, que tengan la capacidad de ser muy productivos. Para lograr que nuestras fincas lecheras lo sean, necesitaremos que nuestras vacas todos los años den leche y solo lo lograremos si podemos preñarlas fácilmente y conseguir que cada año puedan parir y darnos una cría. Esta parte suele ser complicada, las vacas muchas veces no se preñan y nos van generando cada vez más días abiertos, lo que en definitiva nos causará pérdidas. El objetivo ineludible a alcanzar en todos nuestros negocios ganaderos será conseguir que todas nuestras vacas sean preñadas lo más pronto posible y así conseguir producir una cría al año en cada una de nuestras vacas. Para lograrlo, lo primero que tenemos que hacer es dispensarles una adecuada alimentación que permita que su salud y su condición corporal estén en óptimas condiciones. Así será más fácil que entren en celo. Darles un confort adecuado y mantenerlas en unas condiciones de salud inmejorables, realizando revisiones y manejando protocolos preventivos sanitarios para lograr que así sea. Utilizar la biotecnología para lograr producir celos y preñeces, consiguiendo de esta manera acortar los tiempos en que las vacas pueden estar vacías. Si utilizamos monta, tener un toro o varios según la cantidad de vacas que necesitemos preñar, que sean saludables y que no posean ningún problema o defecto reproductivo, animales con una alta libido y muy activos sexualmente hablando. Orientar las necesidades de nuestro mercado al uso de la biotecnología o a la monta, es decir, si lo que vamos a producir en nuestras vacas son cruces terminales para carne, no van a ser pagados a altos precios, es mejor utilizar la monta, ya que no incurriremos en altos costos por la compra y manejo de genética. Si por el contrario esos animales producidos son para nuestra propia reposición o venta como animales de alta genética, podemos utilizar la inseminación artificial como opción. Lo ideal en este caso definitivamente es que invirtamos solo lo que necesitemos para cubrir el mercado que esas crías nos generarán en ingresos, pero la finalidad es que podamos preñar a nuestras vacas lo más pronto posible y al menor costo. No tiene sentido hacer un gran desembolso en biotecnología si al final no vamos a recuperar lo que hemos invertido. Sé que muchos suelen tener algunas vacas que no están produciendo nada en sus hatos, vacas que están secas o que se están secando y que no hemos sido capaces de preñar. Pues bien, es aquí donde una decisión tomada de forma acertada y a tiempo evitará que perdamos más dinero. O para explicarlo de mejor forma, más clara y contundente, si una vaca no se logra preñar tras varios intentos y su producción es poca o ninguna, esta vaca estará generando una serie de gastos y tiempo para alimentarla y mantenerla. En esos casos, si la vaca tiene problemas y no se preña, es mejor descartarla y no perderle más tiempo y dinero. Si la enviamos al matadero, por muy buena que haya sido, terminaremos por ganar dinero con esta venta, mucho más de lo que haríamos dejándola en el hato esperando el milagro. En esto debemos ser muy prácticos y no apegarnos al cariño que podemos tenerle a los animales. Esto es un negocio y como tal, así debe funcionar. También tener en cuenta que hay razas que son más adaptadas y funcionan mejor a cada finca.
Si no tenemos una de ellas, seguro que seguiremos teniendo problemas para preñar nuestro ganado. No luchemos contra la corriente. Y si lo hemos hecho adquiriendo animales no adecuados, salir de ellos o buscar que al cruzarlos sean ganados que puedan proporcionarnos adaptabilidad a nuestra zona. Un ganado adaptado siempre será más beneficioso a la hora de lograr mejores resultados. Tenga en cuenta que una vaca preñada al año nos dará una cría en el mismo periodo de tiempo y nos dará más utilidades con la venta de la leche que produzca. De esta manera, tendremos dos ingresos frecuentes e importantes. El punto de venta de esas crías debe ser evaluado de acuerdo a las posibilidades de mercado que tengamos. O lo que mejor explicado sería, si nuestro mercado es pagado adecuadamente a ser descalostradas, no se nos ocurra seguir su levante hasta el destete. O viceversa, si tenemos un mejor mercado para venderlas cuando sean destetadas, no venderlas cuando se descalostre. No hagamos las cosas por lo que nos parezcan que sean mejores, solo por lo que sea realidad. Anotar los servicios, calores, inseminaciones, montas, permitirá saber si nuestra vaca es rentable para estar en el hato o si debe ser descartada. También así podremos saber cuándo se deben secar para que puedan descansar y prepararse para el parto. Siempre cruzar nuestras vacas con la raza que nos permitirá obtener los más altos recursos con la venta de sus crías, lo que el mercado que tengamos para lograr venderlas de forma rápida y práctica. Aquí no trataremos de experimentar a ver qué pasa con el resultado del cruce. Los animales que dejemos para nuestra reposición sí debemos darles un buen manejo genético, para así lograr futuras madres destacables y muy productivas. Acortar los tiempos de días abiertos lo más que se pueda y siempre trabajar para que en cada parto sean cada vez menores. La utilización de la sincronización es una herramienta aconsejable para lograr conseguir mayores cantidades de crías al año. Como saben, si trabajamos para ser cada vez más eficientes en nuestras ganaderías, al final lograremos ser cada vez más prósperos y rentables. Como ves, tener una cría al año no es difícil, pero tampoco es fácil. Es un proceso, tenemos que trabajar, tener cuidado con todos los inconvenientes que podemos tener en nuestro hato, pero hay que superarlos, hay que mejorarlos y tener un plan para poder lograr en cada una de nuestras vacas tener una cría saludable y buena y que sea productiva. Si te ha gustado el programa, no olvides poner el like, visítanos en las redes sociales y por supuesto haz tus aportes, haz tus comentarios, seguro que vamos a contestarlos todos. No te preocupes que todos uno a uno serán contestados con la misma dedicación, paciencia y con el mismo cariño. Así que no tengas miedo, no tengas pena, consúltanos, escríbenos, que el aporte tuyo va a hacer que este canal siga creciendo y siga siendo un canal que pueda aportar más cosas a nuestra ganadería. Es importante esa retroalimentación para que podamos comunicarnos y seguir haciendo grande el canal. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los espero en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre. Gracias.